primero que van a ver. El jardín, el parque de Gran Hermano, la pileta, una pileta bárbara, la gente de Natatorio Selva. La pueden encontrar en la... Bárbaro, el diseño de primera. La galería, ahí van a poder tomar sol, van a tener que limpiar. Y este ya es la cocina. Un diseño de primera, la mejor de las casas de Gran Hermano. Para cocinar se van a tener que cocinar. Van a tener que hacer todo lo que... van a tener que racionar. Este es el living, acá va a ocurrir todo. Nominaciones, llantos, peleas, abrazos. Van a poder jugar al pool, recrearse. Va a haber una radio, en un rato te cuento. Van a poder escucharlo por radio. Ahí está el comedor, el lugar donde se van a poder sentar 18. Van a ir después, se van a ir yendo sillas, ¿eh? Se van a ir yendo sillas. Estamos entrando al baño. Lugar íntimo donde van a pasar cosas. Hay 18, vamos al auditorio. El de las nenas, teóricamente, rosa como debe ser. Y el de los hombres, verde, que lo van a ver. Pero atención, no es obligatorio que duerman los varones en uno y las mujeres en otro. Pueden entrar como quieran, dormir como quieran. Esta es la casa de Gran Hermano 2007. Y hay cosas que van a pasar. Ah, esto es importante. Gimnasio de día, boliche de noche. Los chicos van a poder ejercitarse y se van a poder divertir. Una casa enorme, una casa que late, una casa que tiene ganas de usar este confesionario. Que atención, hay una pantalla. Van a pasar cosas en esa pantalla también. Van a pasar cosas a lo largo de estos 112 días. Sorpresas en esta casa de Gran Hermano. Te voy a ir contando a lo largo de la noche todo lo que te vas a encontrar. Esa...